Obviamente que el partido y el momento, obviamente que no es el mejor, pero bueno, somos los mismos que, o por lo menos la mayoría que hace unos pocos meses atrás, donde bueno, todo nos salía de mejor manera y hoy tenemos otra realidad y la afrontamos como tal. Sabemos que el rendimiento no está siendo adecuado, no vamos a tratar de escuchar a. Una vez más vamos a apretar los dientes, le vamos a poner el interés que tiene este grupo y lo vamos a sacar adelante. ¿Cuál fue el punto más débil que encontraste hoy del equipo? Porque el resultado, me imagino que en lo futbolístico no hay tanta diferencia entre ustedes y Chacarita. Mira, yo creo que hacer un análisis ahora objetivo de mí es complicado. Hace un ratito que terminamos. A ver, vamos a hacer algo global, obviamente que no tuvimos la mejor versión. No fue así, el objetivo no fue el mejor y no encontramos esas chances que quizá la primera fecha fluía y bueno, quizá no las podíamos concretar, pero no las teníamos. Hoy en día no estamos bien en ese sentido, estamos recibiendo muchos goles y bueno, son esos momentos donde hay que poner el pecho a la situación y seguir para adelante, trabajar y seguir para adelante, no hay otra. No, lo que ya se hizo mal no se puede volver atrás, sí se puede corregir. Bueno, en eso vamos a ir, este grupo sigue unido y lo vamos a seguir estando para poder sacar esta situación, además que obviamente que somos los primeros afectados. Un plantel con tantos jóvenes, sobre todo también en la defensa, ¿qué se dice en este momento? Y en este momento obviamente que está todo nublado, ¿no? Todo lo que hace 15 días parecía color de rojo. Llevamos los pibes y todo brillaba. Como que todo se complica, ¿no? Hay que tenerlo en el día. Lo tuvimos en 15 días, lo vamos a tener ahora también. Y ni ellos solo pierden, ni ellos solo ganan, ni los grandes, ni los grandes, nada, hacemos todos los mismos. Algunos con un poco más de edad, todos sin más nada. El grupo uno solo. No, el único menos que nosotros, no, pero el estilo simplemente que cuando la cosa viene mal deportivamente, cuando no la pueden meter, ya cometemos algún error que nos cuesta caro. Es así, pobre, así, bueno, se ve reflejado en el resultado y obviamente que es lo que más lo agiganta la situación, pero estamos tranquilos que lo vamos a sacar. Gracias, muy bien. No poder jugar, no poder tener la pelota, si fue el error, si no, eso lo complicó. Y es lo que más nos duele, porque por características de jugadores que tenemos, cuando no tenemos la pelota es cuando más nos duele. Y ellos hoy nos sacaron la pelota, jugaban bien, no los pudimos controlar en ese sector de la cancha, es una defensiva, no, ya yo no complicó, para ser sincero, real y no darle mucha vuelta a la situación, simplemente hay que descansar, trabajar, porque la semana hay que ir a la mano y hay que ir a la cabeza a ganar el partido, porque es lo que necesitamos.